Muy buenas amigos del terror, y hoy estoy aquí en Torre Salvana, en el Castillo del Infierno, con todo el equipo de El Camino Paranormal. Que va, que va. Este agujero es el que digo yo que era pequeño, se veía, pero es que ahora es imposible. Bueno, ese agujero tiene que ir a dar allí. Claro, a la una salida de ahí de atrás que había o algo así. Pero claro, está todo. Claro. No, pero es muy bonito venir más tarde, ¿eh? Sí. Yo casi hacemos una grabación ahora, ¿eh? Y no me como veis, luego más cada noche. Está todo derruido desde la última vez que yo vine, en 2015-2016. ¿Qué dice que vienen a hacer a la noche aquí? ¿Psicofonía? Sí. Ah, yo pensaba que vienen a hacer carreras de droga. Aquí tenemos a todo el equipo del Camino Paranormal. No. Y la verdad que los que vienen a este pueblo hace años me dijeron que la policía no se atrevía a entrar por los sucesos que pasaban. No sé si será verdad o no, o sea, verdad, yo lo que tengo entendido. Y aquí, pues también a un chico se le cayó una viga en la cabeza y falleció en el acto. Y nada, si espero que os guste el vídeo, os dejaré el canal del Camino Paranormal en la descripción para que también lo apoyéis, le dejéis un like sobre todo. Veáis el vídeo, tanto en su canal como en el mío, y disfrutéis y veáis la perspectiva de los... de lo que él graba y yo grabo. Así que vamos a seguir. ¡Yepa! ¡Yeah! ¡Uy, que me mato! Sí, sí, esto es por aquí. Como veis, es que está todo. Eso sí, si alguien se conoce este lugar por cualquier cosa, aconsejamiento: tener cuidado con los agujeros, analizar bien el sitio, y ya después, si queréis venir a investigar o lo que sea, pues que vengan, ¿sabes? Y aquí tenemos, ya sabéis, El Camino Paranormal. Dejadle un precioso like, y suscribiros que yo lo pongo en la camiseta. Y activar la campana, porque YouTube o quita la campana o está fatal YouTube. O sea que si me escuché YouTube, arreglarlo. Aquí veis la pedazo de torre de este castillo. Ah, y también quiero decir, que casi se me olvida, que aquí va a aparecer, o sea, va a parecer raro, pero aquí se comunican hablando en catalán, porque antiguamente esto, ¿vale? Por lo que yo tengo entendido, vivía una madre con sus dos hijos. Y unos dicen que la madre hacía rituales y otros dicen que la madre mató a sus hijos aquí. O sea que si luego la noche hacemos psicofonías y hablamos en catalán, ya pondré subtítulos para que no entendáis en catalán, os pondremos los subtítulos abajo, ¿eh? De por lo menos de lo que nosotros hablamos. Exacto. ¿No? Porque en castellano... Se llamaba la Teresa, ¿no? Sí, Teresa, que es Teresa en castellano. Teresa en catalán, y bueno, ya os digo, intentaré pues dejar los subtítulos abajo para... Sí, yo también. Los andaluces y todos vosotros, bueno, que no entendéis catalán, pues... Exacto. Así que no sé lo que pasará, lo que ocurrirá, pero bueno, espero que os guste el vídeo. Y apoyéis a los dos canales con un buen like, que parece que no, pero es para saber que os gustan los vídeos. Claro, y dejar un buen comentario que digáis, hostia, pues... O sea, comentario, ¿no? No quiero un like y manita arriba. No. Dejar un comentario de, hostia, en el minuto tal me ha parecido escuchar, en el minuto tal hay una sombra. Exacto. Porque a veces se nos puede pasar a nosotros. Editamos el vídeo y se nos puede pasar. Exacto. Porque no tenemos mil ojos. Por eso siempre decimos, si veis algo, escucháis algo, decidlo en los comentarios. Decís, pues en el minuto 7, por ejemplo, pues veo una sombra pasada.
Porque a nosotros, al editar, no estamos todo el rato mirando. Si nos estamos editando, intentamos pillar todo lo que se pueda, pero se nos puede pasar cualquier cosa a la hora de editar, así que ya sabéis. Bueno, vamos con la familia, que hemos venido con la familia. Sí, vamos. Johnny también lo consideramos de la familia, aquí donde lo veis. Y al Camino Paranormal también es de la familia y quiero que lo apoyéis a muerte porque se lo merece. Espérate, a ver cómo subo yo esto, tío. Y aquí tenéis a los demás integrantes del Camino Paranormal. ¡Saluden a la cámara! Aquí tenéis al resto de integrantes del Camino Paranormal. ¿Qué? La estoy grabando, si aprieto este botón, hace una foto. Hostia. No lo sabía, tío. Lo acabo de hacer ahora. ¿Qué? Cuando grabo y aquí es donde sonaba el sensor. Lo meto el sensor ahí y no para de sonar. Bueno, pues esta noche lo metemos. Que esto lo bonito hubiera sido que estuviera más completo, ¿sabes? Ya. ¿Qué hay por ahí? Nada. Es que no podemos ir a ningún lado, ¿no? Esto es lo que hay, no hay nada más. Esto es lo que hay, me falta por ver eso y ya está. No, esto va a dar la salida. Sí. Pues hemos entrado. Bueno, corto y después seguimos grabando. Muy buenas amigos del terror y estamos aquí ya de noche. A ver qué ocurre, a ver qué captamos. Como habéis visto antes, no estoy solo. Estoy con el Camino Paranormal. Mira, mira aquí el techo. Sí. Bueno, esto no molesta bien. Bueno, esto no molesta. Hola. ¿Aquí venimos? Sí. Esto sería la entrada principal, ¿vale? Como podéis ver, es impresionante, ¿sabes? El lugar. Lo que pasa que, claro, desde que yo vine 2015 hasta este año 2019, las cosas, pues, está más derruido y demás. Pero bueno, veremos a ver qué captamos. Aquí hombre, está, con el Camino Paranormal. Aquí está normal aquí, señores. ¿Eh? Nos ha llevado un perro en la boca. ¿Y a Maite? Maite se ha entrado por ahí. Por ahí. Yo voy por ahí. Estamos aquí que nos hemos encontrado a gente. Estoy callado. Porque estamos. Siento si se escucha más gente. Y aquí fue donde. Donde cayó la viga, ¿no? Sí, creo. Aquí mataron. Aquí mató. Murió. Sí, aquí murió en un chaval, ¿vale? Que vino aquí, se le cayó una viga y el pobre pues falleció. Hola, Teresa. Hola, Lid. Hola. Hola, Lid, Teresa. ¿Estás haciendo? ¿Y buenas, haciendo? Llamo a su chévere.
Vos parlat ara ja. Oi, que està el Joni, no sé si el coneixes, te'n recordes del Joni, senyora Teresa? Si te'n recordes a mi... Et molesta que hi hagi tanta gent? Ves al groc, si és un sí. Al vermell, un no, sisplau. Ahora está viendo el suelo. Teresa, ¿estás aquí? Ja voltejarà, que sí, Teresa. No t'agrada, verdad? ¿Veritat? Sí, la Maria, vale. No vols parlar, Teresa? Sobretot, bona nit. ¿Cómo veis? Hay una estrella. Teresa, ¿estás aquí? ¿Qué va a pasar, Teresa? ¿Vos parlar? Vermell no, groc sí. ¿No vos parlar? ¿Están los teus fills amb tu? ¿Estás sola, Teresa? Groc sí, vermell no, sisplau. Bueno, voy a cortar porque ahora mismo no se puede grabar y se escucha mucho en el... Así que nada, corto. O sea, si pasa, si se puede volver a grabar o algo, vuelvo a grabar. Chao. Bien, amigos del terror, estamos aquí, ¿vale? Ahora suena el sensor que lo he puesto en la escalera. Pero no hemos podido grabarlo. Porque nos ha pillado de sorpresón. Y hemos conocido mucho gente. Como veis, el sensor está para la pared. ¿Et molesta la llum? Si és així, passa pel sensor, sisplau. Si no ets la Teresa, passa pel sensor, sisplau.
¿Es la dona que porta un vestit negre? Pots manifestar. ¿Y tu móvil? ¿Escuchas un gruñido, papá? ¿Hay más gente aparte de vosotros dos por aquí? Hombre. Perdona que nos riamos, pero es que detrás nuestro se están escuchando. ¿Escuchas los pasos? Sí, sí. ¿Johnny lo está escuchando, no? Sí. Este no está aquí, está aquí detrás mío. Para los pibos. Para ahora. ¿Estás caminando? ¿Qué quieres? En catalán. ¿Qué vols? ¿Qué pasa en redera nuestra? Vente aquí a mi lado. Escucha, corto, tú. ¿Qué cortas? Ahora no. El perro. Ay, sí, sí, yo escucho como está cuando. Está aquí, Matías. ¿Puedes tocar alguno de nosotros? No. ¿Y algo? ¿Quién eres? ¿Podrías manifestarte con algún ruido o alguna sombra? Pero un mundo porque no puedo escuchar ruido aquí atrás mío. Pero pongo una luz y se calla. Claro, porque no nos gusta la luz. A ver, necesitaría luz roja aquí atrás. ¿Al molesta la llum? Y esta vez, pongo la luz y se escucha. ¿Qué es un soroll? Una meca más fort. ¿Qué no escuchas? Acércate, acércate. Puedes decir algo a la cámara si quieres. No és res, la veritat. És un cop. Como que está caminando, pero en plan que no para de caminar, que no llega a ningún sitio. ¡Hola! ¿Habéis escuchado el ruido? Vaya, sí, sí. ¡Ay, calla! ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir dinero en castellano? ¿Puedes decir el nom de Xavier, sisplau? Ese tío toser. ¿Sí, sí o no? Tío. Ese tío toser ahí. Sí. Igual es no, coño, sí, sí. Casi eso parece como cuchilla, como que está afilando un cuchillo, escucha. ¿Pots dir Xavier o Xavi, sisplau? ¿Ha tocado la baite? La cabeza dice que eso soy yo. ¿Ha tocado la baite? Seguro. Sí, estamos aquí. Ha hecho castellano. Ha hecho castellano, o sea, estáis por aquí. ¿Cómo me llamo yo? ¿Os dieron cristiana sepultura? ¿Si nos presentamos? No. ¿Vols que ens presentem, Teresa?
¿Em vols ajudar? Que vols una? Si m'afines? Ai, pobreta. Investiteja. Ai, pobreta. Investiteja. Ai, pobreta. Investiteja. Ai, pobreta. Investiteja. Hi ha algun vigilant en aquest castell? ¿Os estamos molestando? Quan sou aquí, Teresa, o companyia? Quan sou? Vuit. Sou? Vuit. Sou? Vuit. Vuit? Set, sis, vuit? Ara dic vuit. Sí, sí, però com que no. Em tornes a dir quan sou, sisplau? Sis, humana? Sis, humana? ¿Seis humanos? Yo escucho seis humanos. ¿Seis humanos? Sí, tío. Son seis humanos y dos... Y dos críos. ¿Y a nens aquí? Son humanos también. Sí. ¿En este mundo? ¿En este mundo? ¿En este mundo? ¿En este mundo? No sé aquí la pillo, no. No, no, no me gusta que yo aquí, no. ¿Qué te gusta? Dale. A lo mejor fuera. Estoy acostumbrado a que los contesten bien, aquí no contestan, ¿eh? Probamos con la mía, a ver. No sé, por probar. Hola.